Pues, me presento, soy profesora del Departamento de Arte e Impresa de la Universidad de Guanajuato. Además, soy responsable del Cuerpo Académico Arte, Educación y Tecnología, que se dedica al desarrollo de los proyectos multidisciplinarios que se involucran en las herramientas tanto tecnológicas como artísticas para su implementación en el ámbito educativo. Hoy hablaré del aprendizaje significativo y métodos de la enseñanza en la educación básica. La estructura será la siguiente. Primero vamos a hablar del contexto y noción del aprendizaje significativo para los nativos digitales. Luego de las necesidades que existen en la educación básica, noción de juegos serios, la metodología para desarrollar los juegos serios, que es metodología de Resonant Games. Y como ejemplo, como estudio de este de caso, les enseño avances de la aplicación que tenemos cuanto a enseñanza de las matemáticas para nivel primaria, para las escuelas públicas. Entonces, vamos a empezar el contexto. En los últimos 20 años, la aceleración de diversos cambios sociales, políticos, económicos, han configurado un panorama social tan distinto que apenas vamos incorporando en nuestro sistema de enseñanza elementos que sean pertinentes para nuevas generaciones. La educación tradicional está perdiendo su relevancia frente a las demandas que el mercado laboral le ha impuesto. Los primeros intentos de una comprensión científica y teórica de la crisis de la educación tradicional hace un investigador británico que se llama Coombs, que enfatiza en su trabajo, se llama La crisis de la educación en el mundo moderno, que la crisis global del sistema educativo es una consecuencia de la ampliación de la brecha entre el sistema educativo y condiciones cambiantes del mercado laboral. ¿Qué se refiere? Las empresas hoy en día están buscando y valorando más las habilidades blandas, soft skills, ¿no? Que son habilidades interpersonales, comunicativas y sociales que permiten a las personas trabajar bien en el equipo, realizar un buen desempeño y completándose, claro, con habilidades duras, que es de profesión, ¿no? Conseguir los objetivos de manera más eficiente. En este camino, el uso adecuado de las tecnologías supone para los profesores la posibilidad de desarrollar esas habilidades blandas, además de entregar, bueno, el contenido de las materias, ¿no? Contenido duro, ¿no? Las TICs aparecen en este contexto como un mecanismo para construir aprendizajes significativos. Está basado, debe estar basado en tres pilares, tres necesidades emergentes que nos impone el mercado y que debemos considerar. Miren, son los siguientes, ¿no? Educación continua, aprender a aprender y siempre actualizar nuestros conocimientos. Desarrollar las prácticas para fomentar las habilidades blandas y alfabetización digital, ¿no? Porque es esencial. Los nativos digitales ahora, hoy en día, los niños que están terminando la prepa, ahora han pasado menos de 3.000 horas en su vida completa, leyendo, y más de 25.000 horas jugando videojuegos, viendo celular, tele, Netflix, todas las tiempo frente a la pantalla, ¿no? Entonces, los juegos de computadora, correo, internet, teléfono celular, son parte integral de sus vidas. Y a partir de estas observaciones,
Se entiende que los patrones de pensamiento de los nativos digitales han cambiado y en consecuencia el modo de, en que aprenden, ¿no? ¿Cómo aprenden? Por ejemplo, los nativos digitales aprenden en modo de multitarea, siendo posible estudiar viendo televisión, opuesto a la enseñanza tradicional. No vamos a hablar que si está bien o está mal, es la realidad que estamos viviendo. Y ahora en las escuelas hay plataformas que fomentan esa habilidad, ¿no? Dividen la pantalla en dos partes y enseñan, por ejemplo, primer nivel como figuras geométricas, después las palabras. Y hasta están desarrollando esa habilidad de multitarea, ¿no? Entonces, debemos buscar la mejor manera de enseñar contenidos a estas generaciones. Y la respuesta podría ser los juegos serios incorporados a los programas educativos. Podrían solucionar y quitar esa brecha entre métodos de la educación formal y enseñanza tradicional y los gustos y costumbres de las nuevas generaciones. Se juega principalmente para aprender, aunque sea una intención inconsciente, ¿no? También la Torre dice, el juego es un medio fundamental para la estructurización del lenguaje y el pensamiento. Actúa sistemáticamente sobre el equilibrio psicosomático, posibilita el aprendizaje de fuerte significación y reduce la sensación de gravedad frente a los errores y fracasos. Eso sí es muy, muy importante, que jugando no temen no temen a equivocarse, ¿no? Aunque se tiene la concepción de que el juego se usa solo por diversión, por entretenernos. Muchos autores afirman que dentro del juego aprendemos y eso nos gusta porque los seres humanos aprendemos las cosas más difíciles jugando cuando somos niños. O si vamos a ver cómo se enfrenta un niño a un dispositivo digital y cómo lo explora y un adulto, vemos que el niño interactúa, presiona, explora y no tiene miedo a romper algo, porque por la naturaleza, ¿no? Por la curiosidad, y con tiempo lo estamos como limitando y bajando, ¿no? Esa libertad que tiene al inicio, ¿no? Vamos a ver ahora la problemática en México y justamente en la educación básica. En México el sistema educativo aún se centra en la aplicación de métodos de enseñanza en los que el contenido de las unidades de aprendizaje fomenta la memorización y deja en segundo plano el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. En varias ponencias ya han dicho de pensamiento crítico, pero creo que en la universidad sí, obviamente lo estamos haciendo y vale la pena hacerlo, pero es como un poco tarde de tratar de inculcar algunos valores que deben tener niños desde su nacimiento, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Mi niño ahora está en tercer grado de primaria en una clase de activación física, maestra le dice, necesitan traer un palo de escoba para, para tal actividad. Él me pregunta y dice por qué no puede conseguir Yo digo, ¿para qué necesitas este palo? En tu cuarto tienes muchos objetos con que puedes sustituir este objeto. Pero esas instrucciones muy seguidas creo que matan la flexibilidad
que tiene el cerebro, ¿no? Y prefiere seguir las instrucciones que pensar, pues, con qué objeto podemos sustituir. Porque después, viendo la actividad, le pregunté, miren, utilizaron este palo solo para marcar el borde. Entonces, puedes sustituir por el cinturón, por las cintas, los listones que tienes en tu cuarto, ¿no? Entonces, creo que nosotros como maestros, dando las instrucciones muy, muy explícitas y muy precisas, estamos quitando, ¿no?, poco a poco en nuestros alumnos, en los niños en particular, esa flexibilidad, ¿no? Porque, pues, no sé, a mí me educaron pues, de otro modo, ¿no? Siempre primero preguntar para qué y tratar de solucionar, ¿no? Tratar de buscar una solución más, más ágil y más rápida, ¿no? Según el último informe publicado por del Programa para Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, todos saben de pruebas de PISA, México se encuentra en el lugar 57 de la aplicación de este instrumento de medición de aprendizaje. Y el estudio reveló que los estudiantes responden de manera eficiente en problemas básicos, ¿no?, aritméticos, pero son débiles en la resolución de problemas no rutinarios, ¿no?, que involucran justo ese pensamiento crítico, ¿no?, analizar, opinar, hacer razonamientos. Y toda esa parte empieza por unas preguntas. Estoy un poco enferma, entonces discúlpenme mi voz. Esta situación es preocupante y da pie a nuestro trabajo, que está dirigida en buena parte de su desarrollo al fortalecimiento de la calidad del aprendizaje. Y pues atacamos justo nivel de primaria para apoyo para enseñanzas de las matemáticas. Pero necesitamos que los aprendizajes queden significativos. ¿Qué es aprendizaje significativo, no? Se basa en una comprensión completa de nueva información y el establecimiento de numerosas como conexiones con los conocimientos previamente obtenidos. Este enfoque fomenta un dominio más profundo del material, de lo que distingue del aprendizaje basado en la memorización, ¿no? Que se realiza sin una comprensión profunda y sin conexión con otras áreas de conocimiento. La comprensión como un parte integral del proceso de aprendizaje es un elemento clave. Y en un proceso consciente, debidamente organizado, el alumno es capaz de analizar la información percibida e identificar la parte más esencial de la misma. ¿Cómo crear este entorno que favorece el aprendizaje significativo? Aquí vemos las características de los entornos de aprendizaje significativo. Es un entorno activo donde el alumno participa activamente en todas las actividades, colaborativo, constructivo, auténtico y dirigido a los objetivos. Y nosotros estamos buscando manera de cómo hacer o cómo crear este espacio a través de los juegos serios, ¿no? Y la metodología para este desarrollo de la aplicación será la metodología de los Resonant Games que propusieron los autores Eric Klopfer, Hansen Haas, Scott Osterwell y Luisa Rosenheim. Ellos establecen cuatro principios de los juegos resonantes de los que apoyamos en el diseño de videojuegos. ¿Sí? El primer principio de este modelo es honrar a todo estudiante.
Eso quiere decir que cada estudiante debe ser contemplado como un ser humano totalmente diferente, auténtico, con sus costumbres, gustos y pasiones, ¿no? Este principio se trata de tener en mira diferentes posibilidades de interpretación del mismo contenido, de los mismos desafíos. Y pueden resolver las cosas de una manera que no hayan intentado antes. Si ponemos en el desafío su parte de interés o personalidad, podemos personalizar el personaje, el entorno. Entonces, pensar los momentos. Sobre los momentos para que para cualquier alumno será interesante el juego. El segundo principio, que es honrar la sociabilidad del aprendizaje, el juego, se refiere a que podemos crear espacio de intercambio y una discusión, ¿no? De un tema a tratar. Porque este giro, o podemos implementar la competitividad y un espacio de diálogo entre los jugadores, ¿no? Es una práctica enriquecedora, ¿no? Que también va a estar incluida dentro del juego. El tercer principio reside en honrar una conexión profunda entre el contenido y el juego, ¿no? Entonces, no jugar por jugar, ¿no? Pero incorporar el contenido didáctico dentro del entorno del juego, de la historia, ¿no? Y cuarto principio habla de honrar el contexto de aprendizaje, ¿no? Entonces debemos saber el contexto en que se encuentran los alumnos, porque no es solo entorno escolar, ¿no? Y además ahora, ¿no? Que todos estamos en las casas, pero también entorno familiar, que permita un mayor aprendizaje. Doctora, ya casi estamos sobre el tiempo, nos cerrar. Sí. Voy, solo les enseño la aplicación, ¿no? Es para una tarea. Entonces, aquí vemos los desafíos. La historia creo que vamos a cambiar porque elegimos historia en base de una novela, Ciudad. Y ahí la historia cuenta un perro porque los humanos desaparecieron debido a un virus desconocido. Creo que ahora esa historia como que no Demasiado va, vigente. no va a favorecer. Pero esto como lo desarrollamos en febrero, ¿no? Y nos pareció interesante que desde un animal, ¿no? Contamos toda esa historia. Entonces se topa con un laboratorio y va a encontrar estos desafíos, ¿no? Pero lo interesante que hicimos en el pelotaje, que con la realidad aumentada, si el alumno no puede resolver el problema, puede ver esas figuras geométricas con la realidad aumentada. Entonces, esa parte interesante les permitió seguir y hacer los desafíos hasta que pues terminamos toda nuestra todos nuestros casos, porque es algo nuevo que nunca vieron y entonces siguieron por la curiosidad de qué se va a ver con la realidad aumentada en la siguiente tarea, ¿no? Entonces, pues para concluir, solo quiero decir que debemos buscar las actividades que despiertan interés y motivación en los alumnos, porque pues realmente en matemáticas todos sienten que es muy pesado y muy aburrido. Entonces, con unas actividades como juegos serios, pero vinculados al programa de la SEP,
Podemos dar otro giro a este a conocimiento, a aprendizaje, proceso de aprendizaje, este, enseñanza-aprendizaje. Gracias, sí, me pasé de tiempo, lo siento.